Y es así como iniciamos esta nueva hora de noticias. Aquí en TN23 le estaré acompañando hasta las 12 del mediodía, este día martes 14 de marzo. En pantalla usted ve las noticias más importantes y como cada mañana le hacemos un recuento de las mismas para que esté enterado qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos en nuestro país. Y como tenemos conocimiento, esta mañana amanecimos con llovizna en varios sectores del país, lo que ha provocado diferentes complicaciones en el tránsito. Se ha vuelto más lento el tránsito vehicular en las diferentes arterias del país. ¿Esto por qué? Porque las personas pues tienen mucha precaución al momento de manejar en las diferentes carreteras y también se han generado diversos accidentes viales. Así que mucha precaución si usted piensa transitar más adelante, porque el clima puede variar en cualquier momento. Amanecimos con llovizna, esto podría también incrementarse en el transcurso de la tarde, pero más adelante estaremos a usted ampliándole la información del clima con los expertos. Pero mientras tanto le vamos a dar precisamente las noticias de las colisiones que le hemos comentado. La primera se trata de lo que sucedió en el desplazamiento vehicular en varios puntos de la ciudad y son puntos de la ciudad que provocó más de 20 accidentes de tránsito en la ciudad y en el interior, principalmente protagonizados por motociclistas. Así que también a los motociclistas hay que tener en cuenta que el casco es simplemente para salvar su vida. Usted colóqueselo en la cabeza, no lo lleve en el codo como la mayoría lo hace. Esto es obviamente muy malo hacerlo debido a que puede salvar su vida al momento de un percance. Uno de los accidentes más aparatosos de esta semana es el que se registró en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico, esto en jurisdicción de Sanarate, El Progreso. En el lugar, un camión chocó un vehículo liviano, provocando 5 personas, quienes fueron enviadas de inmediato al hospital más cercano. Esto es lo que provocó 5 personas heridas. Ahí se puede observar cómo ha quedado el automotor después de este choque fuerte en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Ahí se puede observar, afortunadamente no se registraron víctimas mortales, lo que es un milagro, porque vea usted cómo quedó la parte trasera de este vehículo, totalmente destruida. Esto se debe a que las personas pues no son muy prudentes al momento de manejar, no respetan las señales de tránsito, abusan de la velocidad más en esta ruta al Atlántico, que tenemos conocimiento que pues ahí obviamente no hay semáforos y todas las personas abusan de la velocidad en su mayoría, lamentablemente, y las curvas son muy pronunciadas, lo que genera que al momento que ellos deseen frenar, el sistema de frenos no les funcione y pues este sea el resultado lamentable. Así que daños materiales, lo que podemos observar, 5 personas resultaron heridas, que fueron trasladadas a un centro asistencial para poder atenderlas de forma inmediata, porque sí resultaron heridas, obviamente, por este choque muy fuerte que se registró en esta mencionada ruta al Atlántico. Así que si usted piensa transitar por esta ruta, esto hay que comentar que no ocasionó tráfico vehicular, porque si usted puede observar, el accidente está afuera de la carretera, porque las personas pues ya trasladaron al vehículo en este lugar para que no generara complicaciones en el tránsito vehicular. Y hablando de la ruta al Atlántico, recuerde usted que allí están realizando todavía trabajos de ampliación de la carretera, por lo que bloquean el paso por 30 minutos y después lo habilitan por 30 minutos de nueva cuenta, y así se está toda la tarde en este horario en donde están trabajando las personas para ampliar este trayecto en la ruta al Atlántico, así que tómelo en cuenta. Tendremos más información más adelante con respecto a estos accidentes de tránsito que se siguen registrando lamentablemente en nuestro país, que son muy comunes y cuando llueve pues se registran aún más. Y siempre hablando de esos accidentes, uno se ha registrado en la bajada Las Cañas. Tenemos conocimiento que esta bajada, lamentablemente, muchas personas pierden el control debido a que es muy pronunciada. 8 vehículos involucrados es lo que tenemos hasta el momento, incluyendo un camión cisterna, vehículos livianos, como usted puede observar en pantalla. Cuando se generó este choque, las demás personas que venían atrás no pudieron frenar y se fueron chocando simultáneamente, lo que generó 8 vehículos involucrados en este incidente de tránsito en la bajada a Las Cañas, lo que generó complicaciones. Ahí sí generó complicaciones en el tránsito vehicular a las personas que se dirigían a Antigua Guatemala y viceversa debido a este incidente. Así que mucha precaución, vea usted lo que genera el manejar de forma rápida, el asfalto está más mojado. Entonces esto genera que las llantas no frenen, más cuando las llantas de su vehículo están lisas. Así que esto es lo que se reporta hasta el momento. Cuerpos de bomberos llegaron a este lugar.
fue habilitada una vía para precisamente generarle una mayor fluidez a las personas que transitaban por este lugar y que no se vieran varadas, debido a que sabemos que es una hora muy importante para todos los guatemaltecos porque nos dirigimos a los diferentes centros de estudio y trabajo, y lo que esto hizo que el tráfico se complicara aún más, pero las personas, las autoridades habilitaron un carril. Y también queremos comentarle de un accidente de tránsito que se registró en zona 1, en la 11 avenida y segunda calle. Usted lo ve en recuadro lo que ha sucedido. Ahí está este vehículo de reciente modelo color gris que ha chocado, que ha quedado totalmente destruido de la parte trasera, también de la portezuela del piloto. Esto sucedió en la zona 1, como le hemos comentado, entre la 11 avenida y segunda calle. ¿Qué es lo que pasa en la zona 1? Las personas, al momento que ven el semáforo en amarillo, en lugar de ser un poco más precavidos, como el color lo marca, ellos abusan de la velocidad para que no los agarre en rojo el semáforo y queden varados. Entonces, cuando se ponen amarillo el semáforo, ellos aceleran aún más. Y precisamente esto es lo que ocasiona el no respetar las señales del semáforo. Ahí se puede observar también que es un área en donde transita el transurbano. Y es lo que sucedió en la zona 1 entre la 11 y segunda calle. No tenemos información al momento si hay personas heridas. No hay personas heridas, nos comenta producción de TN23. Es la información que tenemos acerca de este incidente de tránsito. Así que en resumen es lo que ha sucedido en la bajada a Las Cañas con esta múltiple colisión donde se vieron afectados 8 vehículos debido a que pues, no pudieron frenar a tiempo y se fueron empotrando en un accidente que inició precisamente en la bajada Las Cañas, un accidente en cadena. Lo que sucedió en zona 1, que usted veía este vehículo color gris totalmente destruido en la parte trasera, esto también tenemos conocimiento que es porque no respetan los semáforos, pero al momento es información que tenemos aquí en TN23 y que estaremos ampliando más adelante. Y también lo que sucede siempre que llueve, las complicaciones son frecuentes, los accidentes aumentan, así que usted tenga mucho cuidado al momento de transitar cuando está lloviendo y precisamente para evitar este tipo de incidentes. Amílcar Montejo en su cuenta de Twitter también nos comenta de que ya han retirado la colisión vial, un carro con desperfectos mecánicos atrás de Tribuna Militar de Columpio Vista Hermosa hacia el Campo Marte. Eso también generó complicaciones a esta hora de la mañana en el Columpio de Vista Hermosa, que sabemos que es muy transitado, y pues ya han retirado la colisión que se registró hace unos momentos, precisamente de un carro que se encontraba con desperfectos mecánicos y lo que generó que se colisionara contra otro. También de la bajada a Las Cañas nos había informado que pues, fueron varios incidentes viales y que nos recomiendan mucha precaución, moderar la velocidad, que es lo que le estábamos comentando. También activar las luces, que es indispensable cuando está lloviznando y cuando las personas salen de su casa en horas de la madrugada y que aún permanece oscuro. Recuerde utilizar sus luces, también estar pendientes que todas funcionen con normalidad para evitar este tipo de incidentes. Recuerde que lleva una gran responsabilidad en sus manos, su vida y la de las demás personas, porque vea usted lo que generó este accidente de tránsito, que 8 personas más se vieran involucradas, y es por ello que siempre la Policía Municipal de Tránsito nos recomienda cuidar nuestra vida y la de los demás. Así que son las noticias más importantes hasta el momento, accidentes viales frecuentes esta mañana de martes. Continuamos.